Hola, bienvenidos a Naxos, esto es Música Clásica. Hoy vamos a estar charlando con el trompetista brasileño radicado en España, Fabio Brum, acerca de su nuevo álbum que se llama Alchemy, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Sevilla y que está disponible en todas las plataformas de streaming. En este álbum, Fabio Brum interpreta 5 obras para trompeta y orquesta, y no solo para trompeta, sino que también toca otros instrumentos dentro de la familia de los metales. Y también cabe aclarar que Fabio Brum es un flamante integrante del célebre conjunto canadiense The Canadian Brass. Justamente para este podcast tuve el honor y el privilegio de haberle hecho una entrevista y lo primero que le pregunté a Fabio es que nos hable acerca de la idea que tuvo para realizar esta grabación y también que nos comente un poco el porqué de este singular título Alchemy, y esto fue lo que nos dijo. Quería hacer un CD con orquesta sinfónica, ¿no? Porque para seguir lo que venía de orquesta de cámara, que es el primer CD que tenemos juntos, es Gregory. El siguiente CD fue con piano, el Nine Trumpets en un piano, y faltaba el con orquesta sinfónica, ¿no? Obviamente. Entonces quería, la idea principal era que fuera con orquesta sinfónica, y la Orquesta Sinfónica de Sevilla, mi querida Orquesta Sinfónica de Sevilla, aceptó lanzarse al proyecto, y entonces después fue la siguiente idea, era buscar compositores que quisieran escribir para ese tipo de formación. También a la par de esta idea venía el compositor Gabriele Roberto, que digamos es el director musical del proyecto. Gabriele me había contactado antes, y hace ya por lo menos 3 años, me había contactado porque él tiene un concierto de trompeta que se grabó, el Tokyo Suite, que se escribió en 2015. Y él quería que yo grabara este concierto. Y la idea que él tenía no estaba clara, que si él tenía, su primera idea era quizás grabar un CD de su música e incluir este concierto en su CD. Pero como yo ya tenía la idea de grabar un CD con orquestas, al final se dio la ocasión de que yo pudiera incluir en mi proyecto esta obra. Y entonces obviamente le pedí, porque quería que las cosas estuvieran escritas también pensando un poquito, como nosotros sabemos lo que hago yo, en las trompetas del futuro. Lo que se añade técnicamente, por ejemplo, de tesitura y de colores, yo quería dejar algo para el futuro grabado. Como esta era una obra del 2015, yo le pedí si podía escribir algo más también. Entonces, al final añadió Solaria, que es la primera obra del CD. Entonces grabé 2 obras de Gabriele Roberto. Y bueno, los demás compositores vinieron a raíz de eso. Como el maestro, el director Noam Sur, que fue quien escribió las notas del programa, de este CD, y lo expresó de forma magistral, Alchemy o alquimia tiene muchísimos significados tanto para mí como para él personalmente e interpersonalmente. Aparte de eso, que no me quiero meter por ahí, lo que realmente resultó es que como teníamos cosas nuevas a cada semana o a cada día casi, cuando en los últimos días antes de la grabación,
nos venía la revisión de la parte del fagot, una adición a la percusión. Entonces eran como pequeñas cosas que se iban incluyendo para montar el todo. Y podíamos nosotros empezar a dar la forma que queríamos basado en nuestros comentarios con los compositores. Entonces fue un proceso de alquimia realmente la construcción de todo este proyecto, ¿no? Que es uno de los muchos significados que tiene esta palabra. Como te dije, esto me vino en un sueño, el nombre de esta palabra. Y a raíz de ese sueño, cuanto más hablaba con el director, con Noam, el maestro Noam Sur, más sentido y significado sentíamos en esta palabra. En esta grabación se presentan 5 obras, Solaria y Tokyo Suite, del compositor Gabriele Roberto, Las 4 estaciones brasileñas, del compositor Dimitri Serbo, Nine Moods, del compositor Nicola Tescari, y De Profundis, del compositor Menahem Zur. Cabe aclarar que Fabio Brum no solo toca la trompeta en esta grabación, sino también la trompa, diversas cornetas y también un fliscorno. Y esto es lo que Fabio Brum nos comenta acerca de las obras de Gabriele Roberto. Hablando de Gabriele Roberto otra vez, la obra Solaria, como tú mismo dijiste, suena un poquito a John Williams. Yo estoy de acuerdo, de cierto modo. Gabriele Roberto es un reconocido compositor de música de películas. Es muy famoso en Japón. Escribe mucho para series y películas en Japón. Entonces, claro, tiene algo, esos espacios grandes, como tú dices, y él quería que fuera algo que también tuviera el sol, ¿no? Porque nuestra relación, él es italiano, yo brasileño, y a la formación de nuestra relación se dio con mucho sol, con mucha vida, con mucha claridad. Y entonces creo que por eso, al final, el nombre a la obra fue lo último que pudo poner, porque la obra se cambió creo que 2 o 3 veces de nombre. Él no, nunca podía decidir en un nombre. Y si no me acuerdo mal, no sé si terminó siendo Solaria o el segundo o el tercer nombre, él lo vio en un detrás de un plato en un restaurante que estaba comiendo. Mientras pensaba en la obra, era como la marca o el tipo de modelo del plato que comía. Entonces miró y vio Solaria o algo así, ¿sabes? Y le dio, ahora no me acuerdo si fue Solaria o uno de los demás nombres, pero así fue un poco también en su caso, un poco de alquimia para encontrar el nombre. Pero la obra yo creo que es la que más dentro del CD, la más adecuada para empezar realmente para atrapar el público, ¿no? Con Perfecto. Su sonido y su bonitez. Sí, como él mismo explica, Tokyo Suite se escribió para estrenar en Tokio y es basada en sus sensaciones cuando llegó a la ciudad no sé si fue en 2014 o 2015 exactamente, pero está basada en su experiencia personal con esta ciudad y ha querido expresar de varias formas diferentes secciones y partes de esta ciudad. Y es un concierto que también a su vez suena
como música de película. Si ves bien, por ejemplo, el segundo movimiento suena muy japonés en mí, para mi forma de percibirlo, ¿no? Y el cuarto movimiento es como suena algo muy amplio, ¿no? Como si estuviéramos viendo una película de estas así interesante. Y su forma de escribir es muy bella, sobre todo. La obra central en esta grabación son las cuatro estaciones brasileñas de Dmitri Serbo, y esto es lo que Fabio Brum nos comenta acerca de esta muy bella obra. Perfecto, pues Dmitri, aparte de compositor, es un gran amigo. Nosotros también nos conocimos en una situación especial, pero bueno, nos conocimos fuera de la música, así estábamos en otro sitio y él me abrió la puerta, que no tiene nada que ver con música, ¿no? ¿Y qué haces aquí? Pues vine a buscar esto, no sé qué, y al final empezamos a hablar y él era compositor y en la época que yo tocaba en la Orquesta Sinfónica Brasilera todavía, y el mes siguiente íbamos a estrenar una obra suya en la orquesta, fíjate, o sea, las casualidades que no son, y entonces, como yo soy así un ratón de compositores, yo voy, cuando encuentro uno, lo atrapo para mí, me gustó mucho su música, en aquella época era muy minimalista, ahora ya escribe de otra forma. Y bueno, ha sido un amigo de hace un montón de años. Y este es un concierto que él escribió, su primer función era para violín, es porque, claro, él escribió basado un poco en las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿no? Y entonces, claro, violín era su idea. Y tanto él como yo decimos, pero no, eso en la trompeta va a quedar mejor. En las trompetas, no la trompeta, es una obra tan compleja, tan grande, con tantos moods. Volviendo, ¿no? Es como tiene una obra con tantas diferencias de sensaciones y sentimientos, obviamente en mi cabeza iba, esto suena a sonar muy bonito con tal instrumento, esto va a sonar tan bonito con otro instrumento, que al final ahí es donde metí la trompa en su movimiento lento, que no podía ser de otra forma. Yo la probé con el flicorno y con otras trompetas y tenía que ser la trompa porque es una melodía hermosa, una melodía romántica incluso, y las demás pues más fuego y etcétera. Entonces son cuatro instrumentos distintos para cuatro movimientos distintos y tengo que decir que me parece que suena mejor con la trompeta que con el violín, ¿no? Pero sí es cierto que al final quedó muy difícil, con muchas complicaciones técnicas, que en un violín, por cierto, sería más fácil de tocar.
esta grabación también se presenta el concierto para trompeta y orquesta que se llama Nine Moods del compositor Nicola Tescari. Y esto es lo que Fabio Brum nos comenta acerca de esta obra. Nicola fue un compositor que me llegó por indicación de Gabriele Roberto, porque son amigos, los dos trabajan con músicas de películas, de series, y entonces me enseñó un poco de su música y me dijo que él también tendría interés en escribir algo para trompeta porque nunca había escrito. Y obviamente, como me gustó mucho su obra, él recientemente tiene una serie de Netflix, Totti, él escribió la música para la serie, o sea que es bastante conocido en el medio de la música de película. Pero claro, él no escribió ahí nada de película, ¿no? Él realmente escribió una obra que está muy bien expresada con Nine Moods, porque son sentimientos que le vino durante la pandemia. Incluso él explica que él tuvo internamente un cuestionamiento de sería el momento para escribir un concierto de trompeta, que al final estamos todos encerrados por la pandemia, todos buscando el cómo vamos a salir de esto y etcétera, y al final lo que hizo es una participación muy grande de las orquestas también como solista. Hay muchísimas sesiones de la orquesta que tocan soli a la vez que yo estoy tocando. Hay muchas preguntas y respuestas, hay muchas no solamente sirviendo de acompañamiento, sino hay muchos intercambios solísticos dentro de esta obra. Y sí es una escrita más moderna. Realmente creo que ahí podemos decir que es la obra que suena más moderna del CD.
La última obra presentada en esta grabación se llama De Profundis y está escrita por el compositor Menahem Zur, que también es el tío del director de orquesta de esta grabación. Y esto es lo que Fabio Brum nos comenta acerca de esta muy bella obra. Bueno, el compositor, como dice, es de Israel, aunque vivió muchos años en Estados Unidos, pero es de Israel. Y me llegó a través de mi profesor, Reinhold Friedrich, mi profesor de Alemania. El CD estaba cerrado para ser de una forma, y 2 meses antes de la grabación, uno de los compositores me llama y me dice: Fabio, es imposible que tenga la obra hecha a tiempo. Oh. Entonces se me cayó, imagínate, se me cayó un compositor 2 meses antes de la grabación. No me desesperé, pero casi, porque soy muy de pensamiento positivo, pero ¿qué es lo que hago? La primera luz que me vino a la cabeza es: voy a llamar a mi profesor, porque a ver qué indicación me puede dar, porque ¿dónde voy a sacar una obra inédita para trompeta que nunca se haya grabado ahora mismo, ¿no? No, la única persona que se me vino es Reinhold, mi profesor. Entonces lo llamé, le comenté lo que pasaba y automáticamente tenía la respuesta. Yo como sentía que la iba a tener. Y me habló de esta obra de Profundis, que había sido escrita para él, es una composición hecha para él, que fue solamente este movimiento de Profundis, pero él pidió que el compositor Menahem Zur le escribiera un primero y un tercero para poder poner en forma de concierto. Y él lo hizo, hizo un primero y un tercer movimiento. Lo original es esta obra, que acabó siendo el segundo movimiento de un concierto más amplio. Pero ni siquiera este movimiento, o el primero y el tercero, nunca se tocó y mucho menos se grabó. No hubo la ocasión. Entonces, pues, encajaba perfectamente en lo que yo buscaba, algo inédito. Y a raíz de este compositor, ahora pasamos, me habló de su sobrino, que era un gran director. Y yo estaba buscando, y además, no voy a decir nombres, pero había un director que ya estaba hablado para hacer la grabación, pero por la pandemia, él vivía fuera de Europa, y nosotros estábamos muy, digamos, con miedo de que llegara el momento de la grabación, no se pudiera hacer viajes, porque fue durante la pandemia, ¿no? Incluso grabamos, voy a hacer una parte aquí, la orquesta toda con mascarillas, nunca había tocado en mi vida tan espaciado de todos los demás músicos, ¿no? O sea, grabamos en el Teatro La Maestranza, que tiene un escenario grandísimo, que es donde se hace ópera, y la orquesta mal cabía en el escenario por todos los espacios que había que mantenerse, ¿no? Mantener. Pero bueno, imagínate la dificultad que es gestionar algo así durante la pandemia. Pero bueno, siempre hay una luz en el fin del túnel, una ventanilla que se abre, que cuando se me cayó el compositor, me vino un compositor con una obra inédita y el director.
Bueno, la orquesta, yo como acabas de decir, yo fui trompeta solista durante 2 temporadas con ellos, en 2009, 2010, y la verdad es que nunca más había estado con ellos por los viajes, etcétera. Pero fue la primera orquesta que me vino a la mente cuando yo tuve la idea de grabar un CD con una orquesta sinfónica, porque la conozco bien, son todos amigos míos y suena de maravilla. Yo sabía que ellos iban a si ellos aceptaran el proyecto, iban a hacerlo con mucha seriedad y así fue. Me impresionó realmente el empeño, la seriedad y las ganas que todos los músicos tuvieron a la hora de grabar. Te digo que estaban allá antes, por ejemplo, en una pausa, ya estaban todos listos antes de la hora límite, o sea, del tiempo. Ya estaban todos listos para empezar. No podía haber sido más organizado y más bien preparado con ninguna otra orquesta, ¿no? Podía haber sido quizás igual, pero mejor no, porque fueron estupendos. Como te dije, por ejemplo, entre muchísimas otras cosas de los espacios de la orquesta, los dos compositores italianos tenían billetes de avión comprados para venir a estar durante la grabación. Y el día de antes cambiaron la ley que si salieran de Italia no podían entrar después. Entonces no pudieron venir. De entre estas centenares de cosas no pasó, ¿no? Entonces fue realmente una alquimia total del principio al final a ver cómo salía esto. Por ejemplo, yo tenía 4 días para grabar el CD en un principio y al final se grabó en 2 y medio. Imagínate para un trompetista lo que es tener que tocar más horas. Fue muy cansativo la gestión, el físicamente el tocar y psicológicamente el estar al 100% durante la grabación. Pero bueno, el resultado tampoco creo que podía haber sido mejor de lo que es. Estoy muy, muy feliz con el resultado del CD. Fuerte agradecimiento a Fabio Brum por esta entrevista concedida y para más información pueden consultar nuestra página web www.naxosenespañol.com. No nos dejen de seguir por nuestras redes sociales y los espero en otro podcast de Naxos. Esto es Música Clásica. ¡Chao!